Bienvenido al programa de Peters de Grau, y aquí estamos de nuevo con Carvelo. Y vamos a hablar de la época de la empresa de las más importantes, sí, de las aventuras gráficas. De las aventuras gráficas de la historia de los videojuegos. Vamos a hablar de LucasArts. La otra compañía de con... junto con Sierra, con que Sierra, son las dos compañías de la época dorada de las aventuras clásicas, y bueno, Lucas, aventuras gráficas. LucasArts, pues nada, el primer juego que tiene es el 86, que es Labyrinth, que por ejemplo no lo jugué en la primera aventura. Es Labyrinth de la película, es una versión, sí, de... Sí, de... era, se supone que esa era la chica, es la protagonista, la que sale aquí. Sale más guapa en la película que aquí, la verdad. Pero bueno, era curioso, era un juego que venía... Tiene algunos dejes de Maniac Mansion, ¿no? De la forma de moverse, sí, y tal, pero bueno, era muy prototipo, todavía no era considerado la aventura gráfica, ¿eh? Y luego después ya tenemos Maniac Mansion, que es la, vamos, la primera gran obra de LucasArts, que bueno, LucasArts tiene que ver con Lucasfilm, con Star Wars, claro, y con todo ese universo. ¿Puedo contar un poquito la historia? Sí, y luego en este juego salió para Commodore, para PC luego, y también salió para NES. Salió una versión para NES. Para Apple II. Encima creo que la versión para NES salió en español, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, es de los pocos juegos que hay para NES en español. Para NES era una versión un poquito peor de gráficos, un poco capado, y estaba bastante censurada. Sí, pero bueno... No decían eso de absorber de tentáculo, te voy a absorber el cerebro con el tentáculo, no, le decían que te voy a diluir, ¿no? Lo cambiaban palabras. Pero para que era una máquina de 8 bits, yo jugué y está muy bien. Sí, ¿no? Sí, sí. Un juego que jugué bastante en su época. En la versión PC eran más cabezones todavía. Mm. Bueno, es Ron Gilbert y Gary Wink, los creadores de esta maravilla. Quiero decir, sí. Es verdad que, por ejemplo, tiene iconos, ya no tenemos que escribir. Sí, tiene un montón de iconos. Es curioso porque a medida que vamos a ir avanzando, vamos a ir quitando iconos. Tienes una serie de verbos y luego tiene una serie de objetos en la pantallita. Entonces tú seleccionas un verbo, un icono, un objeto, y lo puedes llevar a una parte de la pantalla. Entonces, bueno, tienes que a través de eso pues ir resolviendo diferentes puzzles en esa mansión. Exacto. Que, bueno, una de las características que tiene es en plan de que hay muchos personajes. No manejas solo un personaje, sino muchos, un grupo de personajes. Una cosa que no se ha repetido nunca que tiene este juego es que tú, cuando empiezas, eliges con qué personajes jugar. Tienes un obligatorio, que es el novio de la chica que han raptado, que es un poco como las pelis de los 80, de terror, una parodia un poco. Sí, un poco de parodia. Y depende con quién lo cojas, los otros dos que escojas, entre ellos Bernard, es uno de ellos que puedes coger, es más o menos difícil. Sí, porque hay opciones que uno se puede hacer. Porque cambian. Claro, fijaos la complicidad para programar esto. Es cualquier cosa menos lineal. Realmente, sí, no, rejugable un montón de veces. Hay varios finales también, hay maneras de acabarlos diferentes. Y me acuerdo que hay una manera muy fácil de acabarlo, que es en plan de casi el principio del juego, bajas al sótano, pulsas un botón, explota la mansión y se acaba. Sí, eso no me lo sabes. Hay una cosa en plan de no pulses este botón, y aparece uno y dice no lo pulses, y pulsas el botón, explota la mansión y se acaba, con los créditos del juego y acaba. Eso es muy típico, es muy coñido. Y después, por ejemplo, es un juego que no mueres con facilidad, pero sí quedas bloqueado con facilidad, porque hay puzzles muy rebuscados, no tanto a lo mejor como después más adelante en el Secret of Mind Case, creo que el puzzle más complicado de la historia, que luego es el más simple, luego lo comentaremos, pero... Pero este juego era difícil. Este juego era difícil. Y sobre todo con algunos de ellos. Yo creo que con el más fácil era con el fotógrafo, el negro. Sí, por ejemplo. Porque era relativamente sencillo. Tenías que sacar unas fotos. Sí, y tal, una foto. Pero con el surfero y con otros, yo no sé cómo cojones se acabaría. O sea, el surfero que era. Sí, no tenían casi objetos ni cosas. Claro, porque cada uno tenía su personalidad, sus habilidades. A mí era un juego que, bueno, chocó en su época. Aquí en España llegó tarde. Aquí vino a raíz del éxito, que hablaremos después, de Indiana Jones, sacaron este a posteriori. Yo lo jugaría en NES, pues igual lo jugué en el 91, 92, lo jugué ya... Es del 86. Sí, lo jugué bastante tarde, pero bueno. De hecho, es programado por Ron Gilbert, que es una deidad en estos centros gráficos. Hablaremos de más adelante también. Que es el director de toda esta empresa, prácticamente, que lo sepamos, la empresa estaba dentro del rancho de Skywalker de Lucasfilm, dentro, tenían un hangar para ellos y allí estaban, en su zulo, allí metidos, y no salían durante meses y meses. Esto es Ron Gilbert y compañía de ser los amigos de George Lucas, los que tenían plan ahí, en plan, estos son mis colegas frikis con los que en la facultad. Lucasfilm tenía más juguecillos de más antiguos, de algunos más sencillos y tal, pero es como que Lucas tenía tanta pasta que dice, voy a hacer algo, va a innovar, como le gustaba esto a los ordenadores, les di la pasta y digo, tomar la pasta, hacer lo que os dé la gana, hacer un juego bueno, lo único que os pido. Fue así, Sí, y ellos hicieron lo que les dio la gana, y entre ellos uno de los importantes fue este Maniac Mansion, creado con el sistema, ¿cómo es? Con el Scum. El Scum es el engine
Dilo, dilo tú. Sí, es el Script Creator utilizado for, es el Script Creator Utility for Money Management. Que luego veremos en todos los juegos de LucasArts. Exactamente, que es para el engine con el que hacen las aventuras gráficas, que van adaptando. Y luego veremos en casi todos los juegos de Lucas, casi prácticamente hasta el Green Fandango, o sea, prácticamente en todos los juegos. Sí. Mejorándolo, lógicamente en gráficos, se va mejorando y se va puliendo, y sobre todo las animaciones. Que bueno, yo no sé por qué no sacaron el Scum para de venta para que la gente pudiera hacer su. Hay otros engines, sí, otras historias, sí. Pero bueno, este podría haber hecho Lucasfilm en plan profesional, como el Mario Maker, sí, ¿sabes? Sí. Bueno, yo siempre me quedé con ganas. Bueno, sí, hay una versión del Maniac Mansion. Bueno, hay varias, está la de 16 colores y creo que hay una versión de 256 que es de hace poco, que es el Maniac Mansion Deluxe, que está hecho por unos, no es de Lucas, es por unos, sí, bueno, sí, unos, por unos fans de esto y te lo puedes bajar gratuito y es una versión mejorada, está bastante curiosa. Yo si quería retomar este juego es el Maniac Mansion Deluxe, que es el que os aconsejaría. Y luego, bueno, más adelante, luego después el siguiente que hacen es el Zack McCracken, 1988. Es que ese no llegó aquí a España. Yo tampoco lo pude jugar, lo jugué a posteriori, pero un poquito, y ya era, se me había pasado un poquito el arroz con eso. Pero es un juego que está dirigido por David Fox y tiene una temática curiosa, porque es sobre la conspiración alienígena. Es un tema un poco Friend X. Sí, a los americanos les gusta mucho el rollo que es conspiración alienígena. Sí, están obsesionados con eso. Y luego después ya tenemos ya un juego importante, que es Indiana Jones y la Última Cruzada. Este juego aquí en España fue un bombazo. O sea, increíble. Hace la película mala incluso, ¿eh? Es que es muy bueno el juego. A ver, no es tan bueno después como el otro que tienen, que es el Fetor Nantes, pero es un juego muy bueno. Utiliza también el Scum como aquí el, te puedes morir. Con el Mansion, sí, es de los pocos que te puedes aquí morir. Aquí te puedes morir relativamente fácil, entre comillas. Sí, bueno, es un poco más tal. Y la verdad que más o menos es que copia, o sea, es una adaptación de videojuego, no uno a uno, pero prácticamente es que, igual. O sea, es que una de las cosas buenas que hace este juego son dos cosas. Primero, reduce el tamaño del sprite y lo hace un poco más realista. Está muy currado el guión, en plan lo que es Indiana Jones, tiene espíritu, pero no copia literalmente la película, no es escena por escena, no, incluso hace como su versión, porque cambia cosas, hace cosas distintas, es un poco diferente. Sí, para adaptarlo al entorno, eso lo tiene muy claro. Y después, está muy guapo este juego, es la versión mejorada del Scum, reduce el número de iconos, y aquí relanza con el MIDI, hay una versión relanzada con el MIDI en 16 colores, y hace no mucho sacaron, hay por ahí para el Scum MMV, que es el emulador del Scum, que lo puedes utilizar ahora para jugar a estos juegos, que hablaremos, hace falta ahora en PC el Scum MMV. Entonces hay una versión de 256 colores, que está bastante chula, ¿eh? Luego tenemos el Loom, que ese yo el no Loom, a mí me encanta el Loom. Para mí el Loom es, digamos, que ese maravilloso fracaso de Lucas, entre comillas, porque... Sí. O sea, es el juego incomprendido de la época, ¿no? Incomprendido, pero sí, bueno, no sé. Sí, porque la gente, a ver, yo te digo, no sé, tú le preguntas a muchos fans de Lucas, a la gente que tal, y oye, ¿jugaste el Loom? Y no, jugaron el Loom. Yo lo jugué, a mí me maravilló, me lo he acabado varias veces en su momento. Ahora es un poquito difícil jugarlo, quizá, para la época. Bueno, es Brian Moriarty, y es un Loom estelar, significa. Y digamos que la historia consiste en que son una serie de magos, pero son telas, es decir, digamos que la realidad está como tejida. Sí, leí algo, pero sí, que encima que los iconos son como notas. Exacto, sí, tiene iconos, o sea, no tiene verbos, sí. Tú tienes una partitura y tú los hechizos los haces con notas. Sí, según el nivel de dificultad, pues te puede ayudar más o menos con las notas, te puede dar alguna pista, pero tú tienes que saberlo. Por ejemplo, colorear, ¿cómo es? Dorar las cosas, pues es una nota. O al revés, descolorear, pues es la misma nota al revés. Sí. O abrir, tienes una partitura, y además, ojo, porque cada vez que juegas la partida, las notas cambian. Es decir, de una partida para otra, rejugarlo, no te conserva la partitura. Entonces tú tienes que tener un poquito de oído, sobre todo en difícil tienes que tener oído, porque tú no te dice qué nota es, fa, do, me, no. Tienes que tenerlo oído, en fácil sí te dice qué nota es. También es cierto que si lo juegas en difícil, hay más escenas adicionales. Tiene alguna cosilla, hay una escena en que se quita la capucha, porque se supone que estos magos nadie los puede ver con la capucha. Bueno, tiene ese rollo del baile de los cisnes, que es la musiquilla que tiene como de fondo. La banda sonora está bastante chula. Tiene MIDI también, pero tiene una versión maravillosa en CD, con pistas de música, que hace, es curioso porque digamos que la versión en CD es como más reducida, quita escenas de audio porque las voces están grabadas en las pistas de música, y está sincronizado bastante bien, ¿eh? Entonces es como que quita algunas, pero bueno, ya, a mí es la versión que me gusta, la versión de CD, ¿eh?
Y luego tenemos el primer pelotazo, ¿no? Espera. Ah, que bueno. Es que hay otra cosa aquí, es... Este es el primer juego de LucasArts que no te mueres de ninguna manera, no, es imposible morirse. Sí. Bueno, eso pasa después. Bueno, sí, lo habíamos comentado que, por ejemplo, en Indiana Jones podías morir, pero bueno. Exacto. Y, pero, por ejemplo, en el Mario Mansion podías morir, pero era una. Sí, final del juego. Pero era más difícil. Sí, era un final del juego, te morías, es un final. Y después tiene el Loom, iba para trilogía. Iba a ser la Forja y The Fall, la caída. Digamos que este era como el. Eras un mago iniciado. Lo que pasa es que el juego, aunque vendió bien, y es un juego de autor, porque la diferencia de que estas aventuras gráficas, como las de Sierra, son aventuras gráficas de autor, no como las de ahora. Sí, es decir, esto venía firmado por él. Sí, es un tío que la hace. Como, yo qué sé, como los libros vienen confirmados los autores, ¿no? O esta película es de Steven Spielberg, pues tiene un poco de eso. Los Metal Gear vienen por... Exacto. Y este juego, digamos que... es que la historia es compleja, parece sencilla, parece fantasía inocente, pero tiene mucha historia, porque el rollo este de que abre los portales con el telar, después igual se abre todo y se va todo a tomar por culo, hay un malo por ahí y tal, y es un juego que a mí me gusta mucho. Es verdad que es un poco complicado de jugar hoy día y que el engine cuesta, pero bueno, es de estos grandes clásicos que merece la pena tener en cuenta. Y después ya, como dices tú ahora, el primer pelotazo, que es en el 90. En el 90. Vamos por ahí para el primer pelotazo. Bueno, hay dos. El primer pelotazo es... Este. El primer pelotazo de Lucas, este es un juegazo. Y bueno, más que nada eso, es en plan, es de los años 90. Y Ron Gilbert, basándose en la atracción de Piratas del Caribe de Disney, pues dice, voy a hacer mi versión de Piratas del Caribe, pero la que hace es una macarrada de versión. Entonces, bueno, sobre todo, por ejemplo, muchas cosas de destacar. En este que os comentamos, en este juego, es donde aparece un pirata con un parche de has jugado a la luz. Has jugado a la luz, publicidad. Esto no es publicidad. Este no es publicidad. O esto sí es publicidad. Este es publicidad. Y luego, bueno, utiliza el mismo sistema que el Mario Mansion y demás. Y los puzzles, la verdad que los puzzles son bastante complicados, no te puedes morir, ya es un juego que no te puedes morir, aunque... juego complicadillo. Y luego después una de las cosas que más llama la atención de este juego son los combates de espada, que son combates que se hacen mediante insultos. Exacto. Y los insultos, eso estaba escrito por Orson Scott Card. Exacto, le pidieron ayuda. Le pidieron ayuda, que es al escritor del juego de Ender, entre otros. Y la verdad que es un juegazo, o sea, el juego es muy bueno. A mí no me parece difícil el juego. Hombre, a ver, por ejemplo, el punto que te decía de los más complicados es cuando te caes al agua con el ídolo y tienes un montón de objetos, que si unas tijeras, que si algo afilado, para cortarte la cuerda. Y puedes estar años. Puedes estar 10 minutos. Puedes estar años. Porque te mueres, pero no. Dices, bueno, vamos a volver para atrás. Sí, vamos a volver para atrás. Es uno de los chistes, chistes. Y ahí puedes estar años, porque no sabes que dices, voy a coger la tijera, no llego, voy a coger tal, no puedo tampoco, no sé qué, hasta que de repente te das la tontería que es coger... Ídolo. Entonces te lo coges, te lo guardas. Es que claro, el ídolo te lo había colgado al cuello y era con lo que no podía estar y no podía salir. Es que ese tipo de chistes, ese tipo de macarrada, es muy típico, pero como es la primera vez... Humor absurdo, no, humor... Sí, sí, no bueno, hay una cosa, hay muchas cosas que marca Monkey Island. Primero, que es la reducción de iconos. Sí, reduce bastante la cantidad de iconos. Se tiene mirar y ver por primera vez. Y digamos que si eso es una parodia entre la isla... ¿Cómo es? La isla del tesoro. Sí. Porque no viene el video estilo más o menos igual y tal. Y tiene muchas cosas acrónicas, ¿no? Cosas modernas que están puestas ahí buscando un poco lo absurdo. Se le compra un poco como con el humor de los Monty Python, ¿no? El juego vuelve a ser de Ron Gilbert, pero tenemos a los cuatro fantásticos, ¿no? Ron Gilbert, el creador, Steve Purcell, que es el que diseña el juego, los diseños, los dibujos y todo eso que son de él, que son maravillosos. Este, que es un dibujante conocido, porque hablemos después por Sam & Max. Tenemos a Dave Grossman, como parte también del equipo, y a Tim Schafer, que venía de ser beta tester de Maniac Mansion, que le habían ascendido a programador y diseñador, ¿no? Que, bueno, pues son los cuatro fantásticos, ¿no? Que estos luego han seguido trabajando en distintos proyectos, juntos y por separado, ¿no? De hecho, Tim Schafer estuvo aquí en Avilés y dio una maravillosa rueda de prensa y contó toda esta historia de cómo se creó y cómo hasta el último día de entrega estaban todavía escribiendo algunos de los chistes, ¿no? Y este juego fue un auténtico bombazo en todo el mundo.
Y es que The Secret of Monkey Island es historia de los videojuegos. No solo de las aventuras gráficas, sino de, la, de todos los videojuegos del mundo, ¿no? Es perfectamente jugable hoy día, de lo que se puede considerar un clásico eterno, ¿no? He de recomendar en especial una versión que hay del 2009, que es la edición especial en HD de 1080 remasterizado, con la música remasterizada, el sonido, le pusieron voces, y al año siguiente hicieron la del Monkey Island 2, que está un poquito mejor. De hecho, hay mucha gente que lo criticó, el 1 y el 2, porque no se acaba de gustar, ¿no? Yo, a mí sí me gusta, ¿eh? El engine quizá tiene un algún pequeño problema, el del 1, pero bueno, me gusta más el remake del 2, ¿eh? Tienen una versión, por ejemplo, en el 2 tienen una versión comentada por los autores, ¿no? Como los DVDs que pones las voces de los autores. Y está muy simpática y muy recomendable, ¿no? Que es como por escenas te van contando cosas. Si ya había comentado, no había comentado que el Mega Mansion había sido el primer juego que había tenido cinemáticas. Aquí también tienen cinemáticas estos juegos, pero no entorpecen el ritmo del juego, son cortitas. No es como en otros juegos que son eternas o casi películas interactivas. Aquí no, aquí son muy suavecitas. Y digamos que el 1, pues empieza el juego con que tú llegas al Scum Bar y hablas con, hay unos piratas y tú quieres ser pirata. Y tienes que hacer tres pruebas, ¿no? Que es así como, digamos, pronto a ser como un mundo abierto, ¿no? Tienes que conseguir, primero robar a la gobernadora, a un ídolo, encontrar un tesoro y ganar a la maestra de espada. Entonces una vez que consigues esas tres ya eres pirata, ¿no? Entonces para conseguir esas tres cosas, pues las puedes hacer en distinto orden, no importa. Entonces eso consigue que sea mucho más, que sea más difícil que te atasques, ¿no? Cosa que por ejemplo se agradece. The Secret of el Monkey Island 2 de Chuck Revenge en el 2, que es justo un año después. Digamos que aquí ya compraron un escáner, lo decía Tim Schafer en la rueda de prensa. Que como ya tenían dinero, pues se pudieron comprar el scan para Steve Purcell y sus diseños. Y la verdad es que aquí se nota muchísimo que hay un salto cualitativo importante, un salto gráfico espectacular, mucho más vistoso. Los personajes se movían ahora mucho más, gesticulaban. Y aquí se mantenía el espíritu pícaro que tenía Gaius, que se perdía después en siguientes. Se perdía en el tercero y en el cuarto, ¿no? Pasaba a ser un tonto. En el 2 nace Limuse, la música que no paraba y no paraba entre escena y escena, ¿no? Se reconvertía en plan a banda sonora, ¿no? Era una auténtica gozada escuchar ese MIDI, ¿no? Las variaciones de melodías incluso cambiaban dentro de la misma pantalla cuando había acontecimientos distintos o aparte, ¿no? O sea, que era una gozada. En el 2 empezábamos en una isla, que era Booty Island, y allí había un antiguo acólito de LeChuck, de Largo la Grande, que hacía bullying a todos los habitantes de la isla, ¿no? Los puteaba a todos y les robaba la pasta. Por ejemplo, le roba la pasta a Guybrush, nada más empezar. Y tras librarse de él, Guybrush, haciendo un muñeco vudú, reuniendo unas cosas para hacer un muñeco vudú, le enseña a Largo la Grande la barba del hecho que tenía a modo de ídolo, de obsequio, y Largo la Grande se la roba, y con ello consigue revivir en modo zombie a LeChuck. Por lo tanto, tendrá muy mala leche y muy mala baba. Aquí se abre el juego a dos islas más para buscar el mítico tesoro del Big Goop. Y bueno, pues también tienes que conseguir esas cuatro partes y se abre el juego y no tienes que conseguirlas en ningún orden especial. Por lo tanto, también es más fácil no atascarse, ¿no? Quiero hablar del final del Monkey Island 2, considerado como el mejor o el peor final de la historia de los videojuegos. Y nunca sabremos qué significa ese final. Muy a lo Star Wars también, muchos homenajes. Y bueno, es una de las cosas que quedará, que le quise preguntar en la rueda de prensa a Tim Schafer, pero no creo que me hubiera contestado. Y yo, Ron Gilbert, de hecho, dice que nunca va a contestar esa pregunta, excepto si algún día Disney le devuelve los derechos o le deja hacer el videojuego y hacer el Monkey Island 3A y exponer así lo que él tenía supuestamente pensado para hacer. ¿Qué ocurre? Que con el Monkey Island 3 ya no es Ron Gilbert el creador. Tenía planificado para el Monkey Island 3 y nunca lo hizo, nunca lo consiguió. Digamos que se separó un poquito de Lucas, de la empresa, y también Tim Schafer, también, aunque se separó pero más tarde, sigue trabajando. Digamos que pasa a primer plano Tim Schafer. Pero bueno, este juego, para mí, el Monkey Island 1 y el 2, sobre todo el 2, me parece el juego perfecto. En tanto en planificación, longitud, en diseño, personalidad, personajes, historias, o sea, me parece el juego maravilloso. O sea, que decir, longitud también es un juego largo.
Y es de esos juegos que a mí me gusta retomar de vez en cuando y volver a jugarlos. Bueno, no sé, yo le tengo un cariño especial. La banda sonora es maravillosa, increíble. Si lo podéis escuchar con el emulador de tabla de ondas, es acojonante. Porque es curioso, porque para el Monkey Island 1, la versión en CD tiene las pistas de música, que están guays, están bien. Pero para el 2 no hay esas pistas de música. Tiene que ser solamente en la tabla de ondas. Hay la versión remake, o sea, hay el remake de este también, que es la mejor, la versión especial del Monkey Island 2, que ahora las venden en un pack, versión especial Monkey Island 1 y 2, que también tiene con sus making-offs, sus añadidos y tal, y es bastante aconsejable. Esta versión mejora un poco el engine, es más fácil porque le quitan los iconos en esta edición, y entonces es un poco como el de Sierra, que cambiabas con el botón derecho el icono y tal, aunque tienes las teclas para hacerlo rápido y tal, y está un poquito mejorado con el 1. Pero bueno, es un juego que a mí me gusta retomar, y esta versión clásico, es un juego que es incómodo. O sea, es un juego de esos que... Para mí son los dos mejores, o sea, los mejores exponentes de aventura gráfica. Sí, con o sea, aventura gráfica clásica. O sea, exacto, pasarán 200 años y este juego se seguirá hablando de él, sí, como referente, igual que se hablan, pues yo qué sé, de Charles Chaplin con sus películas, o de... Porque luego después el tercero, que el tercero en el podio, para mí sería el juego que vamos a hablar de condición, que es el Indiana Jones, donde Fate of Atlantis. Otro juegazo. Que es 1992. Ese es una, para mí lo que sería, para mí es la cuarta película de Indiana Jones. Sí, 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 sí. Para mucha gente es lo que debería haber sido, no la puta calavera, sí, de cristal. Calavera de cristal. A ver, que no es mala película, pero a lo mejor... Mierda, a ver, no te engañes. Pero bueno, me refiero a que la historia puede estar original. La película es mala. Sí. La historia puede ser original. Falla. A lo mejor la historia contada como videojuego, la de la calavera de cristal, sí, fuese mejor. Pero a mí lo que me parece es mala película, no mala, sí, historia. Sí, sí, sí. Pero bueno, hablando de videojuego, la verdad que es una típica pasada. O sea, encima, bueno, salen los malos más malos, que son los nazis. Los nazis, tiene que ser. Tiene que ser. Indiana Jones sin nazis. Sí. Bueno, la 2 no tenía nazis, pero le costaba. Pero bueno, le costaba. Pero bueno, como la 3 tiene nazis, en la 4, o sea, en el Fate of Atlantis también tiene nazis. Y aquí, por ejemplo, el tema de la Atlántida, que es un tema muy recorrido, le da bastante profundidad al juego. Lo mismo que vimos en los Monkey Island, donde hay un poquitín de libertad, porque al principio el juego te deja como mucha libertad en varias localizaciones, creo que son en 3 localizaciones diferentes, para descubrir pues dónde está la Atlántida. Tienes que como... O sea, las tres historias, tiene, sí, como tres historias. Sí, tres historias. O sea, hay un punto que se divide en tres. Sí, aparece en principio del juego prácticamente. Bueno, tanto al principio no, pero sí, hay que muy, hacer un par de cosas. Muy pronto, de nada, sí, porque puedes ir a la zona de... Como a, no sé si es para la zona del norte, en la zona de Escocia, luego tienes una zona en la zona del Mediterráneo, y otro, tienes como tres sitios para ir. Entonces ahí son más o menos donde tienes que conocer pistas para descubrir dónde está Atlántida. Que hay tres, las tres versiones son una que es la de la inteligencia, otra que es la que, con Sofía, que es la normal, y la otra es que la usan de la fuerza. Digamos que el de la, sí, fuerza es un poquito más fácil. Pero eso es al final del juego. No, eso es en el momento en que se divide las tres. Ah, bueno, las tres, sí. Pero... Y Sofía te pregunta, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Una vez que consigues, sí, el diálogo perdido, sí, de Platón, que exacto, no existe, pues si alguno se lo pregunta, eso es ficción. Otras cosas que habla Platón sí está documentado, pero el diálogo perdido de Platón no es verdad. No habla Platón de eso en principio. Pero bueno, es curioso que es un juego incluso educativo desde el punto de vista, porque te, sí, cuenta, bueno, muchas, sí, cosas, bueno, que sí que son verdad, ¿no? Aunque mete fantasía después, pero es eso. Es rejugable dos veces más, ¿no? Sí. Y es original, porque eso no se ha hecho otra vez en otras aventuras gráficas, ¿no? Porque sí, son vale, tres aventuras en una. Bueno, aquí sigue manteniendo el sistema IMUSE, la música es increíble. Para mí es la mejor, de las mejores, junto con el Monkey Island 2, las mejores bandas sonoras, pero con tabla de ondas, ¿eh? Hal Barbot es el director de esta maravilla. Es un juego largo, largo, largo. Lo tengo por aquí, Indiana Jones. Hay una versión con voces, no es Harrison Ford el que pone la voz de tal. No, pero hay una versión con voces en inglés. Y de hecho para el Scum hay una versión que es con subtítulos en español y las voces en inglés, que es la aconsejable para jugar hoy día, ¿no? Y es muy guapo, muy guapo, muy guapo este juego. Muchas horas, yo también lo he jugado. Este juego se merece otro remake en HD, posiblemente caiga. No hay nada, no se oye nada de momento, pero tiene que caer. Hay una versión amateur en HD, que no tenía mala pinta, pero tendría que ser los de Tile Games los que recuperarán este juego, porque es el último clásico que les queda por levantar, ¿no? Y a mí es de mis favoritos, o sea, que decir, es lo mismo. Es de esos juegos que de vez en cuando me gusta retomarlos y volverlo a jugar y de carrerilla, o sea, maravilloso. Aquí en Peter's de Grado tenéis los gameplays de estos, tanto el Monkey Island 1-2 como el Fate of Atlantis y de algunos más, ¿eh?
Y otro clásico. Otro clásico del Día del Tentáculo, de Fin Tentacle. 1993. También de David Grossman y Tim Schafer. Este lo jugué yo, es como la continuación del Mario Mansion. Sí, o bueno, es del universo Mario Mansion. Es una continuación literal, pero realmente importa poco que sea continuación. Sí, tío, este es un poco. Es lo que dices tú, ya abandona. Aquí es cartoon. No. Aquí es cartoon, sí, pero este juego es distinto. Este juego es. Sí, sí, ya no. Cambia un poco, ya son. Se es más eso, es. Sigue Tim siendo. No me gustaron tanto como los de Ron Gilbert, pero bueno. Son distintos, a mí sí me gusta Tim Schafer, ¿eh? A mí me gusta. De hecho, tiene otro. Es que es lo que decían, estos dos habían trabajado juntos y tienen un tipo de humor bastante similar. Y es eso, recupera. Bueno, retoma un poco como los dibujos de cartoon de la Warner o tal, y es. Es eso, es. Gráficamente es espectacular, sí, es decir, haber metido lo que metieron en el 93, esos gráficos. Había dos versiones, que era la de disquetes y la versión de CD. La de disquetes, que eran 7 disquetes, 6 disquetes, no sé cuánto era, tenía voces hasta la presentación. Y era una puta película de dibujos animados metida ahí. Que eso era algo. Sí, no, el principio era algo increíble. Bueno, de hecho, todo juego es una película de dibujos animados. O sea, que decir, hay una versión en HD de hace poco, de hace muy, muy poquito, bastante guapa. Bastante bien, y realmente es que estás viendo una película de dibujos animados, es decir, las todo, o sea, acojonante. La historia es muy original, quizá el único pecado que tiene este juego es que es quizá demasiado corto. Claro que es cierto que los gráficos que tiene, la calidad que tiene y todas las voces, es increíble, ¿no? Comparado con el Fate of Atlantis, es relativamente corto, pero la premisa, sí, es que vuelven a la mansión. Aquí el protagonista es Bernard, con otros dos colegas de él, el rockero y la friki, la empollona. Y la temática es que si vuelven a la mansión, vuelven a estar los mismos protagonistas allí que estaban por ahí danzando. Ya no eran tan malos como antes, pero el rollo es que se meten en unas cápsulas porque el Green Tentacle se ha vuelto malo porque han salido dos tentáculos, han mutado, quiere conquistar el mundo, I take off the world. Y entonces, ¿qué hace? Viaja al pasado para, por culpa de Bernard, deja el pasado para dominar la raza humana. Entonces, ¿estos qué hacen? Se meten en letrinas de estas letrinas para viajar en el tiempo para intentar detenerlo. Pero hay un problema, porque hay un diamante que no era de verdad, entonces no funciona de verdad. Y se queda atascado uno en 200 años en el pasado y otro y la chica 200 años en el futuro y Bernard en el presente. ¿Qué ocurre? Que todo lo que hagas en el pasado influye en los demás, o lo que hagas en el presente influye en el futuro. Pero se pueden pasar objetos unos a otros. Entonces vuelve a ser un poco lo mismo, que es mundo abierto, o sea, todo abierto, y tú los puedes ir resolviendo en distintas órdenes. Hasta que resuelves todo, tienes que dar electricidad para que construya un aparato en el pasado para que tenga electricidad para que pueda volver al presente. En el futuro lo mismo, que en el futuro están gobernados por los tentáculos y los humanos son mascotas. Y hay una crítica y hay una lectura interesante. Sí, es. Sí, porque incluso se merece. Dices que es un poco patriótico y tal. Porque hay un momento dado que tú tienes que cambiar la bandera de los Estados Unidos por el tentáculo. Para que así puedan en el futuro ella disfrazarse de tentáculo. Pero en el pasado está en plena época de todo eso. Bueno, es un juego que a mí me gusta mucho. Y tiene una cosa que suele respetar Lucas, que es el tema de los puzzles. Los puzzles suelen tener una lógica aplastante, casi siempre. Es decir, hay un puzzle que me había atascado, que me había costado, que era en el Manic Mansion, que era, bueno, hay un tío que está robando un coche que está afuera, y el dueño está hospedado en el hostal, y está durmiendo ahí. Entonces tú necesitas una palanca, que es la que está utilizando el ladrón, y ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues conseguirle las llaves. ¿Dónde están las llaves? Pues detrás de la puerta. Cierras la puerta y aparecen las llaves y las coges. Pues esa gilipollez, a veces estás 3 horas y no la encuentras, ¿no? Sí, cosa que en Sierra, por ejemplo, era un poco más polvo con todos los objetos de uno a uno hasta que cuadra y sale, ¿no? Sí, prueba y error. Exactamente, prueba y error. Tengo 10 objetos, pues pruebo aquí uno, que no. Ah, funciona, venga, seguimos. Cosa que le resta un poquito de magia. En eso estaban mucho mejor planificados los de Lucas. Luego, bueno, seguimos también Sam & Max del 93. Sam & Max. Detectives. Steve Purcell, que era el diseñador de estos juegos, tenía una serie de cómics que eran Sam & Max, que eran un poco más. Quizás esto se sabe un poco de la temática más. Sí, más infantil. Más todos los públicos sí, que tenía. Más adultillo, aunque sea. Porque eran un poco más ácidos, un poco más cabroncetes, sí, que era lo que tenía. Aunque bueno, los protagonistas son un perro y un perro y un conejo.
El tema es que el conejo lo puedes utilizar para todo. Oye, hace falta no sé qué, no sé cuánto. Hay que interrumpir este trozo de electricidad que hay aquí o estos cables. Coges el conejo, lo enchufas el conejo. Pero el conejo no se enfadaba. Pero bueno, era se puteaban entre sí o tiraban una bomba a la calle. Uy, espero que no haya matado a nadie de ese autobús. O por lo menos nadie conocido. Tenía ese humor. Era un poco como Humphrey Bogart. Era un detective privado. Sí. Y. O sí, policía. Bueno. Sí, pues, no es detective privado, era un poco policíaco. Sí, sí, sí. Y tú te tenías un caso y tenías que investigarlo, pero era bastante absurdo. Era un buen juego, pero quizá no era al nivel de los anteriores. No. Yo creo que de Descent de Tartarus bajo un poquitín, pero sigue siendo un juego. Para mí, el Dial de Tartarus es otro de los clásicos. A ver, la diferencia, o por lo menos para mí, yo cojo el Día del Tentáculo cualquier día, lo juego y me lo completo. El Cities of Atlantis, los Monkey Island, lo mismo. Sí, pero cojamos el Loom no tanto, el San Andreas no me pasa. Claro, y pasa no me engancha tanto. Que vamos a hablar. O sea, me lo acabé varias veces en su momento, pero no me dan ganas de volver a jugar de vez en cuando. Por ejemplo, el Full Throne de Tim Hafer tampoco. Es un juego que mira, intenté jugarlo y no me gustó en nada. O sea, a ver, voy a decir, el San Andreas lo que tenía. El San Andreas era que también tenía la versión de disquetes y CD con voces. Uh-huh. Era un juego bastante más largo. Tenía la estética del Día de Tentáculo. Sí, sí, quizá no tan cartoon, pero sí tenía ese mismo cine de gráficos largos y esas animaciones. Aquí sí que metía ya cosas renderizadas en 3D. Uh-huh. Cosa que con el otro no lo metía porque era más cartoon. Entonces se permitía jugar un poquito más con algunas animaciones y tal. Y era un juego bastante largo. Un poquito difícil también. Pero bueno, era gracioso. Era un juego gracioso, Que después veremos que Telltale lo recupera el personaje y hace tres temporadas, que eran, pero ya eran en 3D. O sea, eran aventuras gráficas, pero en 3D. Y no es tan mal, No es tan mal. Pero bueno. Sí. Bueno, no, ojo, no. Son temporadas completas, pero las fueron dando por capítulo. Son tres juegos por episodio, sí. Pero bueno, hablaremos de ellos. El siguiente, que es el Full Throttle, a mí me pasa un poco lo mismo. No llega a la altura de los Tales of the Tentacle. Es decir, la idea es cojonuda, sí, parece buenísima. La presentación, la intro es la polla. Tiene incluso, parece que contratan a un grupo musical de rock para hacer el tema principal. Como una película, es una película. También pone las voces. Exacto. Hay un doblaje muy bueno, muy bueno. Y esta es la primera vez que es exclusivamente en CD. Es curioso porque mientras los juegos, las demás compañías ya pasaban a 1024 de resolución, aquí sigue manteniendo el VGA 320 por los colores. O sea, ya teníamos en Darkseid, pero después en Android. Darkseid o otros que ya era más resolución, más definición. Y aquí hay otro salto muy importante, que es que ya quitas todos los verbos. Sí, o sea. ¿Y qué es lo que hace? Lo reduce a la misma expresión, a iconos. O sea, es sin ser lo de sierra, porque es un poco lo de sierra, pero con menos iconos. Todavía tienes andar, caminar o golpear y mirar. O sea, tienes como cuatro iconos. Y lo reduce a la misma expresión, por lo tanto tenemos la pantalla completa. No pierde los iconos. ¿Qué ocurre? Este juego, digamos, el problema es que quizás sea, tiene alguna parte que no es tan lineal, pero es bastante, pero el problema es que es bastante lineal, bastante corto, muy guapo visualmente, la historia que cuenta está muy chula, pero a mí se me queda corto, me falta una trama ahí que se va un poco, es un poco ya, digamos que me quedó un poco grande, en plan, yo creo que es que se le fue de las manos un poco. Es decir, el Fate of Atlantis es un juego que por jugar, no sé, por acabarlo son 4 o 6 horas, y este igual te lo acabas en hora y media, te lo acabas, y pierde un poco la gracia. Es decir, me interesa lo que cuenta, el universo que presenta, la historia que cuenta, pero no está tan bien diseñado. Hay un remake de hace poco, que no está mal el remake, que tengo también otro gameplay puesto en el canal. Pero bueno, es curioso, por ejemplo, tanto este como el Día del Tentáculo no pierde la esencia, no lo tuvieron que redibujar. Es un dibujo en HD y aguanta bastante bien, y el escrito es igual. Es como el Monkey Island 1 y 2, que lo redibujaron y rediseñaron entero. Porque aquí ya la banda sonora ya la tenían, las voces ya las tenían, ya lo tenían todo, solamente la pasaron en HD, pero bueno, está bien. No era un juego caro, pero bueno, a mí, bueno, es curioso, ¿eh? Tiene un poquito de arcade por ahí, alguna cosilla de arcade, pero bueno. Cuando las peleas de motos, estabas ahí con las motos, tienes que coger los objetos y tal. Claro, aquí al ser CD mezclaba vídeo, metía vídeo de fondo, aunque tú lo manejabas en 2D, tenía cosas técnicas interesantes. Pues pasamos a otro juego, que es el de Dig.
que sí. A ti no te gusta. A mí no me gusta. O sea, yo lo jugué en su momento y me parecía un poco difícil. Me parecía difícil y no me enganchó la historia, no me gustó. Y mira que la ciencia ficción me encanta, pero lo vi un poco así una mezcla de un montón. Encuentro la tercera fase, un poco así, en plan... Tiene muchas cosas. A mí este juego... A mí no me gustó. Voy a reivindicar de ti. Yo voy a reivindicarlo. A ver, mal juego no es, porque bueno, es de Lucas y Lucas... A mí me parece un estándar de calidad alto, pero... Yo voy a contar cómo me encontré con este juego. Pasé un día, no sé si era por mi comercial, y de pronto me encontré con un juego de Lucas. Y no lo han publicitado en ninguna revista ni nada. Por ejemplo, lo compré directamente, lo jugué, lo devoré. Son Claire, Brian, Moriarty. Y a mí me parece una gozada este juego, me parece maravilloso este juego. Este juego viene de una idea de Steven Spielberg para Cuentos Asombrosos, que se le iba de presupuesto por mi temática. Intentó hacer también película, pero también se le iba porque estaba el tema de las películas de Armagedón y tiene alguna similitud, entonces no quería hacerlo por eso. Digamos que era uno de esos proyectos que puede entrar en cualquier momento, pero no acababa de salir. Entonces lo cogieron para hacer videojuego. ¿Qué ocurre con este juego? La temática está muy chula, la presentación está chula. Este se dobló en español, aunque tardó en doblarse el juego. Yo me lo había jugado primero en inglés, me gusta más en inglés que en español. Pero bueno, está bien doblado, ¿eh? La premisa es que va a venir un meteorito a la Tierra y lo va a destruir. Y entonces, ¿qué ocurre? Mandan varios astronautas para allí y tienen que poner unas bombas para destruir el meteorito. ¿Qué ocurre? Que lo hacen... pero el meteorito nos acaba de destruir. Y entonces abren un hueco y entran para allí y resulta que descubren que tenía un protocolo, tu protagonista tenía un protocolo de que si era alguna nave espacial o si era algo alienígena tenía que avisar y tal. Y entonces encuentran como hay unos símbolos allí, hay una historia... Bueno, tiene mogollón de rollo aquí, ¿eh? Sí, mogollón de tema sumerio, porque estos alienígenas son los bichos sumerios, los ¿cómo se llama? Estos, como estos leones con alas... y tal, esos son los alienígenas. Y tiene ahí un subtexto, bueno, esto me mola a Steven Spielberg, todo esto lo apasiona, o sea... Entonces, ¿qué ocurre? Que resulta que el meteorito, o el asteroide, no era tal, era una nave espacial, poliédrica. Y cuando tú metes allí, que dices, vamos a tocar aquí, y tocas, metes la data, y resulta que le teletransportan al planeta. Entonces es de Dick, que es la excavación, o tal, y entonces son los tres protagonistas que se teletransportan allí. Y tienen que sobrevivir. Y descubrir que están en un planeta alienígena muerto, que no hay nadie... Bueno, hay algún bicho por allí, pero no hay nadie inteligente. Y descubres que está la civilización, pero que han pasado eones, de millones de eones, y esa civilización está muerta. Entonces vas descubriendo por qué. La temática a mí, la historia es acojonante. Sigue teniendo 256 colores y VGA. Sí, tarde en arrancar, yo te digo, ¿ves? Al principio yo digo que no. Yo, por ejemplo, la parte del planeta me costó llegar. Porque la parte inicial es que te va metiendo... Y más complicada, porque es un juego, o sea, para es un juego bastante más complicado que el resto. Bueno, tiene algún puzzle imposible casi, que yo tuve que... Tienes que recurrir a revistas, que es el puzzle del... Sí, el cubo cuando tienes que montar... No. El puzzle de... Tienes una especie de bicho, tortuga rara, y tienes que recubrir... Es que, a ver, el tema es que hay una especie de... cristales de la vida, que eso también en esta sumeria lo tienen, los cristales de la vida, que esos, digamos que te curan, te resucitan de la muerte y te curan, pero te van volviendo como más majara y te van volviendo loco, esquizofrénico, que es lo que le ocurre a uno de los protagonistas. Un poco ahí, Steven Spielberg hace un barrio. Sí, Spielberg le gusta mucho la conspiranoia. Entonces hay como un escarabajo que lo tienes que resucitar para que se lo coma un bicho con una bomba dentro para que poder entrar allí y recuperar varias cosas. Claro, esos bichos crean, esos cristales de la vida crean adicción. Y el tío entonces tiene un problema con ese tío que es ruso, además, bueno, es ruso es, o bueno, tiene no es ruso, es por allí, vamos, del este. Y es un poco como el malo de la película. Bueno, iba a ser el malo también, no sé. A mí me parece, la trama me parece acojonante. Si algún día Spielberg se anima y hace esta película... Que puede caer en cualquier día. O sea, a mí me flipó tanto la estética, la historia que te cuenta cuando despiertas a la alienígena. Es uno de esos momentos que lo despierto, pero no lo entiendo. Entonces tienes que ir a la traductora, a la otra que es traductora. No sé. A mí es uno de estos juegos. Este sí, para mí sí es el clásico olvidado de Lucas. Y también se merece una revisión en HD de este juego, ¿eh? Y. No sé, si es eso, Cuentos Asombrosos, o sea, es Spielberg puro y duro, vamos. Es verdad que el final quizás es un poquito descafinado. Pero bueno, si siendo de Spielberg me lo imagino. También tengo un gameplay completo de este juego, o sea, que podéis verlo. Y es una película... Es relativamente largo, también es bastante abierto.
Te puedes atascar más o menos, pero puedes ir avanzando por distintas partes y tal. Pero vamos, es una película, vamos, muy recomendable, muy recuperable este juego, para mi gusto, ¿eh? Hay otros que... Pero os digo que fue un juego que se sacó casi, tuvo bastantes problemas en la producción y tal. Se sacó casi sin publicitar ni nada. Pero bueno, pasaremos a otro de los juegos curiosos, The Curse of the Monkey Island, que lo tienes por aquí. Sí, a mí sí me gustó. Mucha gente lo critica porque ya, bueno, es que cambia bastante. Cambia... Voy a romper. Este es uno. Cambia bastante. ¿Tienes para Play por aquí? No, para Xbox. No, pero ese tengo el único. Ah, esta es la edición especial de Xbox. De Xbox que está en HD. Esto lo hizo PC también. El 1 y 2 en HD, sí. Y bueno, aquí ya cambia un poquitito, ya es casi animación, más que... Más cartoon todavía. Más cartoon todavía. Pero cartoon plan, dibujo. Sí, un dibujo... Aquí pasamos a 1024 en resolución, sí. Mí, que es 4 tercios. La única putada es que es 4 tercios, pero bueno, se ve muy bien aún así. Y a ver, el juego, la verdad que a lo mejor no tiene ese, lo fresco que eran los anteriores en cuanto a diálogos y a historia, pero a mí me gustó bastante. A ver, este juego tiene varios problemas. O sea, es un muy buen juego, pero no es una obra de arte. Quizá le falta. ¿Qué pasa? Ron Gilbert no hace este juego, no es el diseño. Entonces, ¿qué ocurre? Guy Bruce ya no es ese pícaro que era. El personaje pasa a ser un tonto. Elaine pasa a estar de repente enamorada de Guy Bruce porque cuando Elaine se habían separado y se odiaban, y tenían esa relación de amor-odio de los ex, que tenía mucha gracia en el 2, que era bastante. Era una cosa que. Hostia, estaba muy bien pensado. Entonces, el personaje se pierde. ¿Qué ocurre? Visualmente es espectacular. Hay gente que no le gustó que pasara al tema cartoon. Sí. A mí me encanta este dibujo, las animaciones, las películas. Es una película de dibujos animados maravillosa, ¿no? Y aquí el tema es que pasamos de los 320 resolución que teníamos a 1024. Y mantiene, eso sí, el engine del Skunk que venía heredado del Full Throttle. Y con los 4 iconos básicos que permite tener una pantalla completamente, ¿no? No ocupa ningún icono o tapa la pantalla. Aquí es la primera vez que podemos escuchar a Guy Bruce en español, de los primeros que llega enteramente doblado. El de Dick se dobló posteriormente. Y aquí es la voz de Guy Bruce, es la que se conserva en toda la saga. El juego es verdad que tiene algunos puzzles un poco complicados y algo ilógicos. Hablan demasiado, tienen demasiado texto, no es tan abierto como otros Monkeys. Yo le hubiera quitado diálogo, le hubiera puesto un par de pantallas más y un par de tramas. Y el juego, sin ser corto, es mucho más largo el 2. Visualmente, eso sí, como decíamos, es espectacular. El final es quizá lo que más falla, es muy precipitado y no acaba de funcionar. Pero aún así es un digno sucesor de la trilogía. Y aunque es verdad que le falta esa chispa que la impregnaba Ron Gilbert, ¿no? Algún día conseguirá hacernos el Monkey Island 3A. Molaría que lo hiciesen con Skunk. Sí, molaría, la verdad. Y es que a Ron, aparte que le mola ir esto de podcast, ya es youtuber, que hay un mogollón de entrevistas por ahí con él. Y en una de ellas contó que pues llamaba a Disney: oye, que tenéis los derechos del Monkey Island, si os importaría que me las dejáis y tal. Y dice: ¿qué o? Y contesta ahí la chica: no sé qué es eso del Monkey Island, no sabemos. Lo tiene ahí encerrado en un cajón y no saben lo que tiene. Y al pobre Ron, pues le da muchísima pena. Bueno, y aparte que, claro, este tema es que de este juego no se puede hacer una versión en HD porque es que ya es 1024. Pero es 4 tercios, creo que lo tal es una putada. Igual en un futuro se podrá hacer algo en 4K o algo así. Pero bueno, tampoco lo necesita el juego, ¿eh? se ve estupendamente. Y va, después, pues el Grim Fandango es un juego así de ambientación, rollo el Día de los Muertos, rollo mexicana, está bastante interesante. Y luego, bueno, es un juego muy macarra, tiene un humor así bastante macarra. El juego, el protagonista es Manny Calavera y, bueno, su trabajo es ser vendedor de paquetes turísticos para el más allá. Entonces, bueno, le ofrece diferentes paquetes turísticos más lujosos, como puede ser, por ejemplo, ir en tren o en yate, o paquetes más pobres que te puede, pues, dar un bastón y ir andando. Uh-huh. Y hay mafia, ¿no? Que ese es el claro, tema. Sí, hay mafia y luego nada, hay cierta mafia que hace que Manny, pues, se vea envuelto en problemas cuando hace cosas
cosas, bueno, el juego hace cosas que no debe con un paquete que no tiene que entregar a esa persona, o dar a una persona un paquete peor que le corresponde para después ofrecérselo por dinero a otra persona que se ha portado mal, pues el paquete lujoso. Y la verdad que es un juego muy divertido, así como la anécdota más guay de este juego, recuerdo, fue un puzzle que para conseguir una llave no había que hacer nada especial, porque cada vez que intentabas quitarle la llave a la persona que tenía la llave, una chica que tenía la llave, te escondía la llave. Y sin embargo, lo que tenías que hacer era hacer líneas de diálogo, es decir, hablar con ella constantemente para que se despistase un poco de la llave y al final pasase de la llave por circunstancias caía de la mesa, caía al suelo y del suelo rodaba y la recogías en un patio que caía. Y era un puzzle muy gracioso por eso, porque tú intentabas recuperar la llave y era muy parecido al puzzle ese famoso del tótem, que cuando lo tienes que coger, que estás en el agua, sí, y es al final coger tótem. Pues, sí, es muy tonto, ¿no? El ídolo, pues aquí es un puzzle muy tonto, pero no piensas en lo tonto. Tú piensas en todas las opciones de pues intentar quitar la llave de todos los medios y al final no hay que quitarlo, simplemente hay que decir que se olvide de ella. Y luego, para acabar, bueno, sí que habíamos cambiado el sistema de manejo. El sistema de control. Ahora ya no es con el ratón. No solo con el ratón, sino con el teclado. Que está más orientado a las consolas, ¿no? Sí. Para que puedan sacar el juego. Sí, porque hay versión de consola de Hay una versión de PlayStation, creo que es. Y yo creo que ese fue el cambio de abandonar el SCUM. Sí. Aquí en este juego ya pasamos a tener el motor Green E, creado específicamente para este juego, el Green Fandango, en el cual perdemos el ratón y ya no tenemos el sistema de iconos, aunque sean cuatro iconos, que era lo que teníamos en el viejo, y cambia, ¿no? Este port se hace más pensando también en las consolas, en venderlo, ¿no? Y bueno, yo creo que es quizá un paso atrás, o un paso obligado, entre comillas, del 2D al 3D, porque era un momento en el que estaban pasando los juegos como el Doom, Wolfenstein, Quake, y digamos que este era el intento de las aventuras gráficas de hacer el paso al 3D. Y siendo esto un juego bueno, es algo que no le sienta nada bien a las aventuras gráficas y pasan de la primera división a un juego que pasa a ser a viejóvenes, ¿no? Bueno, es cierto que hace poco se ha lanzado, ha habido un relanzamiento de este juego, una conversión que a mí no me acaba de gustar ni de cuajar, porque por un lado conserva los 4 tercios, porque, o sea, no es un rehecho, han cogido el viejo, le han metido un filtro, han arreglado algunas cosas y tal, le han puesto el engine del parecido un poco, puedes elegir el engine o el viejo, es decir, con el ratón, con el cursor, con los cursores o con el teclado, o el engine parecido al que tenía el Curse of Monkey Island, que yo creo que al final le sienta mejor, fíjate, se maneja mejor con este engine nuevo que le han puesto aquí. Es quizá lo único que me gusta de esta nueva versión. Pero bueno, no lo han rehecho, es 4 tercios, puedes estirarlo 16 novenos. Bueno, como es todo poligonal, tampoco se pierde mucho, pero bueno, no es una conversión que me agrada. No es como las conversiones que hicieron del Monkey Island 1 y 2, o incluso del Día del Tentáculo. Pero bueno, ahí está. Es un juego que tiene claros homenajes a Casablanca. Tiene personajes inolvidables como ese gracioso demonio conductor que es Glotis, que no es demasiado grande. Es que los coches son demasiado pequeños. ¿Eh? Es muy importante. Y digamos que este juego es el último gran clásico de la saga de Lucas. Y a partir de aquí es el declive tanto del género como de Lucas. Su trama es relativamente adulta. Y es un reflejo de nuestra propia sociedad, ¿no? Tenemos mafiosos sindicalistas, tenemos amor, tenemos una serie de cosas que, aun siendo un universo bastante gracioso, no deja de ser una trama relativamente seria. Y vamos con el último juego de LucasArts de aventuras, que es el Escape from the Monkey Island. Sam Clark, y el de los Sims, es uno de los creadores del juego, junto con Michael Stenberg. Y bueno, digamos que este es el peor de todos los juegos de Lucas. No funciona, no acaba de funcionar. Y bueno, uno de los mayores problemas que tiene es que hay demasiados objetos en pantalla. En el Green Fandango no había tantos objetos y no te perdías tanto. Y a veces coger los objetos es complicado si no tienes el ratón. Entonces, era un problema, ¿no? Que sin ratón este juego pierde.
utiliza el mismo sistema, el Green E de Green Fandango, pero yo creo que de peor manera. La historia tampoco es buena, el juego es largo. Y bueno, una de las cosas buenas que tienes es que sí que vuelves a visitar viejos lugares como Melee Island. Y bueno, los personajes se pierden un poco y en su momento, a ver, yo lo jugué, me gustó, fue agradable, pero es uno de esos juegos que no te apetece volver a rejugarlo, ¿no? Y digamos, entre que el engine no me acaba de cuajar, después tiene una historia que es el Monkey Combat, que es como una pelea con otros monos, pues viene a ser el sustituto de la guerra de insultos, ¿no? De la pelea de insultos, y no me acaba de cuajar. Después tiene el chiste ese de... Tiene un chiste muy bueno, que es el del mono. Tú vuelves a visitar la gran cabeza gigante del Monkey Island 1 y ves que está el cadáver del mono que se había quedado allí para abrir la puerta. Estaba allí quedado todavía el pobre, eso está gracioso, ¿no? Pero bueno, después tiene una locura que nadie entiende, que es que el gran secreto de Monkey Island es que después de esa cabeza gigante, pues activas unos mecanismos y salen unos robots tipo Godzilla, tipo guerra de Godzilla contra otro mono y tal. Bueno, es una locura que no tiene ningún sentido, que esto después, obviamente, en el próximo juego de Tell Games se obvia completamente, ¿no? Y bueno, pues no es gran cosa el juego, pero bueno, es uno más de la saga y hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, ¿qué ocurre con Lucas? Pues que digamos que Disney llegó a Disney, la absorbió a Lucasfilm en el contrato y digamos que los proyectos que tenían, algún proyecto de aventura gráfica de Star Wars, lo desecharon al final. Disney lo sepultó. O sea, todo lo de Star Wars pertenece a Disney, ahora por ejemplo no lo tiene ya. Sí, lo va cediendo, prefiere ceder las tal que hacerlo él mismo, ¿no? Bueno, y digamos que los derechos de Monkey Island, que quiere recuperar algún día Ron Gilbert, o que le dejen hacer algo con ellos, pues están sepultados entre Disney y... Sin embargo, por ejemplo, si se enfrentan a Monkey Island, que todo el Sacer, que hizo Tell Games, que recupera a esta gente, a Dave Grossman, hizo ese siguiente capítulo, que está bastante bien. Es entero en 3D, pero es el espíritu de Green Fandango, un poco, sí. El tiene de Green Fandango. Es la... Digamos que es una cosa muy para allá. Pero sí, vuelve a recuperar ese Hyrule. Tampoco suele ser una sola película. Exacto, más, sí. Más la historia en función de... O sea, todo en función de la exacto, historia. Pero es muy película. Yo aquí sí que realmente vi una película interactiva. Una película sí. Interactiva en el buen sentido, sí. Sí, los juegos de Telegenes. Los personajes se mueven, interpretan, actúan. Sí. La historia está muy chula, la historia está muy guay. Quizá mejor un poco que sea por capítulos. Es un juego quizá un poco difícil. Y aquí es verdad que Steve Sutter sí que hace un buen trabajo, ¿eh? Y vuelvo a recuperar ese Guybrush. Es que ese Guybrush Pícaro es muy importante. Es que voy a contar la historia porque es muy coñada. O sea, por fin consigues derrotar un poco a LeChuck. Le quitas tienes una maldición allí, ¿qué tal? El caso es que pasa un evento en que con una maldición tu mano se vuelve como mala, podrida, que es una maldición que tenía el otro y tal, y LeChuck se vuelve humano, se vuelve bueno. Y entonces ves que poco a poco, según va avanzando la trama, LeChuck como que se va arrimando a Elaine, y a Elaine como que le va gustando. No, me voy a ir con LeChuck a hacer unas cosas, tú quédate aquí haciendo tus mierdas. Y Guybrush que se vuelve celoso, ¿no? Entonces ves como que él está ahí con el otro. O sea, es muy puñetero, ¿no? O sea, y me hizo mucha gracia, ¿no? Porque tienes un juicio, en un momento que tienes un juicio, que es un capítulo entero por un juicio, por los crímenes, así. Bueno, es un juego bastante aconsejable. Es verdad que igual no es tan rejugable como tal. Sí, las aventuras nuevas no son tan... Pero como película sí que me gusta, o sea, y la historia me parece muy guay. Aquí Tim Schafer hace un buen trabajo de guión. Y sí. Cosa que, por ejemplo, también en otros juegos que hacen Tell Games, lo vemos, pues sigue recuperando. Pues esto es todo desde el programa de Peter de Grau. Hasta otro. It's a good thing we've got the cutlass of the flu on our side, or we'd be done for. The recipe says I'm supposed to soak the cutlass in magical root beer, but I can't find any. Have you looked in that creepy monkey coffin? Right, because everyone keeps their magic root beer in a tiny monkey coffin.